Y ahora llega la parte por el todo. La recuperamos tras toda esa semana que la prueba ha descansado, porque teníamos triatlón con los programas del medio ambiente. Es el cuarto día, la cuarta jornada, falta una pista. Son 700 puntos para los tres. Jero va a jugar en primer lugar. Y vamos ya a recordar las pistas. La primera, Elisenda decía... Jero, sabemos que D600 fue la que pasó a la historia. Vale, la que pasó a la historia. Y la segunda pista es una imagen. Ahí la tenemos. Tras la imagen llegaba una tercera pista, en este caso, musical. Escuchen. Goodbye, New York Town, goodbye, Miss Liberty. Your light of freedom will guide us across the sea. Every soldier's sweetheart bidding goodbye. Every soldier's mother drying her eyes. Cheer up, we'll soon be there. Y tras estas tres pistas que ya conocían, hoy llega la cuarta, una cuarta pista que nos trae Elisenda. Y dice así, por el amor de Dios, deténgalo. Caramba, qué bien te ha quedado. Creí que ibas a añadir, a Dios pongo por testigo. No, por el amor de Dios, deténgalo. Deténgalo, solo deténgalo. Porque si le añadimos Jero, ¿verdad? Juro que nunca más volveré a pasar hambre. Y otra cosa, ya nos despistaría por completo. No. Despistaría, pero no pretendemos jamás despistar. Jero, tenemos cuatro pistas, ya no hay más. Las tenemos todas. Por lo tanto, Jero, con todos estos días, con todo lo que han trabajado, ¿tenemos el todo? ¿Es capaz de decirnos cuál es el todo? Pues el todo es la paloma Segamí, que formó parte de un grupo de 600 palomas mensajeras que tuvieron un papel destacadísimo en la Primera Guerra Mundial. Papel destacadísimo en la Primera Guerra Mundial. Paloma, llega a mí, o sea, querido amigo. Eso es. Elisenda, ¿tenemos el todo? Tenemos el todo, efectivamente. Llega a mí, paloma mensajera, que tuvo un papel destacado en la Primera Guerra Mundial. Muy bien, Jero. Repasemos las pistas. La primera, Elisenda, ya decía que era una de 600. Son las 600 palomas mensajeras que un grupo de colombófilos británicos donaron al ejército estadounidense destinado en Francia para que las usaran en sus comunicaciones. Solamente una pasó a la historia, que es la paloma Segamí, porque en una batalla que comentaremos a continuación fue capaz de volar para trasladar un mensaje importantísimo que salvó a un batallón de la 77 División. Era el cuerpo de señales del ejército estadounidense. Lo tenemos claro. La segunda pista. ¿Qué veíamos en esa segunda pista? Pues la segunda pista es una condecoración que es la Croix de Guerre. Es una condecoración francesa que se le... De hecho, es una medalla que se llama patada, con las cruces abiertas, con la efigie de la República Francesa en el centro. Esa figura femenina que no identificábamos. Entonces se le concedió a Segamí porque salvó a un batallón. Resulta que en el transcurso de una de las últimas avanzadas de la guerra, un batallón de la 77 División se quedó rodeado por las líneas enemigas alemanas. Entonces les estaban bombardeando los propios aliados. El mayor Whitesley lanzó una paloma y fue abatida por los alemanes, una segunda paloma y la tercera paloma, Segamí, consiguió volver a su palomar y trasladar un mensaje muy importante, en el que se decía que dejaran de bombardear. Por el amor de Dios, deténganlo. Eso es. Muy importante lo que acaba de contar Jero, ese mensaje, así se hizo. Y el detalle, 194 soldados estadounidenses salvaron la vida, ¿verdad? Muy importante, claro. Y la música, para acabar ya, solo falta esa tercera pista que era musical. Pues es una canción de la Primera Guerra Mundial, creo que es un título así como Adiós Goodbye Broadway, Hello France. Efectivamente, Adiós Broadway, Hola Francia.
Exacto, exacto. Interpretada por American Quartet. Un tema del año 1917 de gran éxito en esos tiempos de guerra que cuenta la partida de soldados de Estados Unidos para luchar en Francia. Elisenda, creo que lo ha contado todo de maravilla. Correctísimo, Jordi. Correctísimo todo. Y muy interesante la historia de esta paloma mensajera llamada Querido Amigo, Cher Ami. Muy bien. Pues querido amigo Jero, felicidades, enhorabuena. Sus compañeros también, ¿verdad? Con ganas de aplaudir a Jero porque gana 700 puntos de la parte por el todo. La resolvió, enhorabuena, con el lema de Salamanca en el pecho. Oye, que es el santo patrón de Salamanca, San Juan de Sahagún, pues mira. Claro que sí, una buena jornada para celebrarlo. Felicidades, Jero, enhorabuena.